En cuanto a la viruela símica, la gran mayoría de nosotros tenemos la vacuna de la viruela, las personas mayores. El problema que han visto es que dura aproximadamente 50 años esa inmunidad. Entonces están viendo la posibilidad de cómo fortalecer a las personas de alto riesgo. Aunque repito, pues es como si fuera una varicela, pero las ampollas son más grandes, empiezan en las manos y en la cara y luego se distribuyen en el cuerpo. Y se presenta, es mucho más chismosa, pues. Es más fácil de detectar que otras enfermedades respiratorias como la influenza, como el COVID o como algunas otras. En este caso, como aparecen las ampollas, que son más grandes, como repito, en áreas visibles, como son manos y cara, pues es muy fácil ver a una persona que las tenga y retirarse de inmediato, no entrar en contacto con esa persona. Entonces es mucho más fácil detectar y aislar a las personas cuando están en esas condiciones. Por lo mismo que te digo, que como es tan aparente la enfermedad y no tiene tantos días oculta, o sea, dijeras tú dura 14 días incubándose, pero no, o sea, a los 2, 3 días ya se hace aparente. Entonces es muy chismosa, pues, esta enfermedad. De inmediato lo detectamos, por eso no se ha hecho ni en los aeropuertos, ni en las fronteras, porque, te repito, ves ronchas en la cara de una persona y de inmediato la detectas y la pasas. Tamaulipas, dos casos, pero en Nuevo Laredo no se han presentado casos.